Pasa nada. Buenas noches. Esto es Orgullo Freak. Y Uncanny Echoes, número cero. El golpe. El golpe. David Rivas. Bueno, yo creo que es el momento para que cada uno de vosotros me haga un pequeño flashback, contándome esas, ese par de detalles, ¿no? Que es interesante saber cómo conseguisteis el trabajo en primer lugar, que fue surrealista de la manera en que lo conseguisteis, y también cuáles son vuestras motivaciones para robarlo. Parece claras las de Horacio, parecen claras. También creo intuir las de Cubra. Creo intuirlas, pero ya me dirá Dani cuáles son. Pero las que hay detrás del personaje de Sibyl, ese tipo británico con esa flema tan inglesa, esa tranquilidad, esa manera de moverse tan idiosincrática de los ingleses, ese para mí son un misterio. Me gustaría empezar por ti, Judra, si te ves un poco Sí. ahora mismo en el Vale. ánimo de empezar. Sí. Pues todo comienza con el sonido de un chorro de agua cayendo en un lavabo y la cabeza de Sibyl ahí que se eleva y le vemos con los ojos cansados mirando hacia un espejo. Estamos en el edificio Cunningham and Wells, un rascacielos que sirve de sede a esa firma de abogados. Y Sibyl es uno de los cientos de procuradores, abogados, un ya no tan joven abogado, pero que no ha subido en el escalafón. Y que está limpiándose metódicamente las manos y las gafas. Se peina el pelo blanco, donde vemos el inicio de una calvicie. Y cuando se dispone en cuanto tira el pañuelo a la papelera, escucha cómo suena el timbre del ascensor fuera. Es un poco extraño. Es de noche y en principio debería estar solo. Tiene que entregar mañana un informe trimestral y ninguno de sus compañeros le ha ayudado precisamente. Esto es una guerra. Así que, bueno, supongo que será el hombre de la limpieza. Pero cuando salgo me encuentro algo muy distinto a ese moreno que se encarga de pasar la fregona. El propio señor Cunningham, acompañado de un hombre mayor con rasgos hindúes, aparentemente un cliente por lo bien vestido que va, se están dirigiendo al despacho de Cunningham. Detrás de él va una especie de guardaespaldas, un tipo alto, barbudo, ancho como un armario, y de la muñeca de este guardaespaldas cuelga una pequeña cadena dorada que va unida a las muñecas de lo que aparentemente es una mujer vestida con un kipá completo, solo se le ven los ojos, un kipá con bordados y, o sea, un kipá no, un ¿cómo se llama lo que llevaban en Afganistán? Una murca. Una burka, es un burka. Porque le tapa de arriba abajo. Solo se le ven los pies que va descalza. Es de color rojo. Y veo cómo la llevan hasta. Y lo único que veo es en su tobillo una pequeña pulsera con medialunas. En el de la mujer. Una conversación intrascendente y se encierran en el despacho. No sé muy bien qué hacer, pero al final decido apagar la luz de mi cubículo y acechar desde la oscuridad. Pasados unos 15 minutos y tras haberse escuchado un grito, apareció el trío, ya sin la mujer, y vi como en un maletín guardaban esa pulsera de medialunas.
Eso me obsesionó durante días. No dejaba de ver esas figuras en mis sueños. Así que decidí averiguar qué había pasado aquella noche. No logré averiguarlo. Pero lo que sí supe, cuando seguí a uno de los hombres de Cunningham, es que hicieron un ingreso en ese banco. Entregaron esa pulsera. Aún con los restos de la sangre de ese episodio. A las pocas semanas tenía montado el golpe. O sea, ¿tu objetivo es más una venganza? O sea, ¿o quieres una especie de vengada? Atrapado por el misterio. O sea, estás... Vale, eso es lo que te obsesiona, ¿no? Saber qué coño ha pasado allí. Y quiero volver a dormir, necesito saber qué coño pasó. Porque esto tú no has comentado con nadie. ¿No tienes nadie a quien comentar estas cosas? ¿A quien confiárselas? ¿A alguien de confianza? ¿Tienes familia? No. Mi mujer hace tiempo que me dejó y están en las islas. ¿Hijos? ¿Tampoco? Mi hija está con mi mujer y en las islas. Creo que a Kubra lo puedo haber encontrado. Pues bueno, pero eso que lo cuenten ellos, si no. Eso es. Sí, eso ya es su prerrogativa, ¿no? Saber que... Que porque... Y... ¿Llegaste a entrar al despacho después de que abandonaran ellos el despacho? Para intentar... Sí, soborné y... a ese negro para que me dejase entrar, pero no encontré allí nada que me diese una pista, salvo una pequeña mancha de sangre en la moqueta blanca del señor Cunningham. Fada es civil y Dani es Kubra. Muy bien, entonces... No sé si alguno de vosotros dos se anima. Podéis ver también... Bueno, realmente ha descrito aquí algo ya Fada. El personaje, bueno... alguien escribe algo. Estaríais en vuestro derecho de incluir algún detalle extraño que queráis. Porque se desencadena el movimiento Wave in the Uncanny. Yo tengo una pregunta, Fada. ¿Qué símbolo llevaban... en el maletín? Llevaban una espiral de espadas. Una espiral de espadas, muy bien. Perfecto. ¿Y si alguno quiere añadir algún detalle extraño a esta situación? ¿Algo que ocurrió? Y si no, pasamos al siguiente de vosotros que se quiera hacer ese flashback. Se desbloquean los dos movimientos, Fada. Sí. Así que los coges cuando acabemos los flashbacks, me decís cada uno qué movimiento habéis escogido y seguimos con la historia. ¿Quieres darle tú, Dani? Dale tú, bye. Pues vamos con Horacio. Pues empezamos y la primera imagen que vemos es como se abre la reja de una celda y como un guardia acompaña a un hombre, a un recluso de mediana altura, cabeza rapada y sus brazos hacen gala de tatuajes bastante coloridos. Ese es Horacio Gutiérrez. Y ese es su día. El día en que por fin va a salir de la cárcel de Atlantic City y va a recuperar su vida. Su vida en libertad, al menos. Así que vemos cómo va pasando todos los controles hasta que llega al lugar donde le van a devolver las pocas pertenencias que tiene. No son más que algunas baratijas, un sello familiar y un collar donde guarda una foto de sus padres. Y con eso y una cartera con apenas un par de dólares, sale al exterior de la cárcel, donde vemos como un coche antiguo le está esperando.
Se abre la puerta del copiloto y vemos entrar a Horacio. Y cómo ese coche conduce por la ciudad hasta llegar a los suburbios de Atlantic City. Se puede decir que es la peor zona de toda la ciudad, donde ciertas bandas se han hecho con el poder e incluso la policía intenta evitar meterse. Y allí vemos cómo va una antigua pensión bastante destartalada, donde saluda al hombre de la puerta. Parecen que son viejos amigos y más allá de un par de abrazos y una conversación mundana, el hombre de la pensión le da una llave. Esta es la tuya. Como siempre, te la estaba guardando. Ah, y le dice, y arriba tienes correspondencia. Dice. Y vemos cómo Horacio sube por las escaleras, crujiendo a cada paso, cada escalón, hasta que llega a esa habitación, la número 13. Siempre ha tenido esa misma. Abre la puerta, se sienta en la cama y empieza a leer esas cartas. Casi todas van firmadas por Ser C. Excepto una, pero esa será la última que leerá. En las cartas de Cersei, digamos que vienen desde bastante en el pasado, parece que unos meses atrás, y en todas le nombra, intenta hacerse con él, intenta quedar con él para hacer algo muy grande. Con una hora y una dirección. Conforme van pasando las cartas, no se nombra en ningún momento que Horacio no acudiera a su cita. Y la última carta es de... está firmada por Marco. Marco es el hermano de Horacio. Y en ella vemos cómo está datada dentro de 2 días. Y en ella dice: por fin lo conseguiste, pingajo. Estoy muy orgulloso de ti. Muy bien. Porque tú no. Quiero... Sí, añade el detalle. Creo que después de dejar esas cartas y darle un buen trago al whisky, le vemos quitarse la camiseta y dirigirse hacia el baño de esa habitación. Y en la espalda de Horacio vemos uno de esos tatuajes típicamente carcelarios, un poco al estilo de Robert De Niro en El Cabo del Miedo. Pero aquí no tenemos una cruz. Lo que he tatuado es un enorme yunque recorrido por serpientes. ¿Tu hermano dónde está ahora mismo? Mi hermano está en la cárcel. ¿Cumplisteis pena? ¿Sirvisteis pena a esta prisión juntos? No. Él fue encarcelado antes que yo. Vale. Y fue encarcelado justo por intentar robar ese banco. O sea que tu motivación es casi una especie de desafío familiar, ¿no? Es algo personal, completamente. Triunfar con tu hermano ha fracasado y de hecho sabes perfectamente a qué se refiere cuando ves esa carta, ¿no? Y estás ahora mismo... Por eso estoy... Eso es lo que después está pasando aquí, pero... Muy bien. No me ha quedado claro una cosa. Esas primeras cartas que decías, ¿aparecían unas fechas terminadas? Sí, eran fechas del pasado. Es decir, empezaba la correspondencia, pues pongamos, 2 meses atrás. Vale, perfecto. Y se iban repitiendo cada, pues, cada 15 días. Es decir, algo. ¿Y ese tatuaje que llevas en la espalda, quién te lo hizo? Ese tatuaje que... Thank you.
Yo creo que... Igual no recuerdas habértelo hecho. No sé, dice la cara. Exacto, o ya lo veremos. Sí, ya lo veremos, ya haremos un flashback. Vale, ah, exacto, genial. Muy bien. Pues vamos a pasar con Kubra. Dices que estás espeso, ¿no? Pero no te preocupes, porque, joder, yo estoy viendo un poco tu situación. ¿Eres quizá un niño de papá? Sí. Quizá una situación familiar, algunas vacaciones con tu padre, de ese yate que tenéis. Pero que no sé, ¿cómo es la relación con tu padre? Pues la relación es distante, porque no hay mucha conexión, porque siempre está viajando. Kubra se ha pegado gran parte de su vida desde muy joven. Se estuvo en un colegio mayor y de ahí pasó básicamente a la universidad. En un colegio mayor de gente súper selecta. Hijos de altos cargos políticos y de la realeza, ¿no? Como es Kubra. Porque él es el heredero. Él es uno de los herederos de la fortuna del padre. Y el problema es que la herencia no está del todo clara. O sea, ¿tienes hermanos? Sí. Tengo una hermana. El problema es que los padres de Kubra son muy conservadores en sus religiones. Y Kubra, digamos que tan pequeño como ha vivido tan apartado de la familia y ha pasado tanto tiempo fuera de ella, pues digamos que se ha occidentalizado más que la familia. La familia como desde muy joven Kubra ya tiene asignado una mujer, por supuesto. Seguramente de familia de alguien también influyente allí en la India. Y que los padres ya concertaron un matrimonio de conveniencia, por supuesto. Pero Kubra, pues con esas influencias y esa vida loca que ha llevado siempre, de dado su talento, pues su talento le ha dado muchas puertas, el dinero más todavía. Digamos que ha vivido la vida de una forma absolutamente desenfrenada. Pero aunque parecía que su padre estaba distante, que no tiene contacto con él, pues sabía perfectamente cada movimiento de él, obviamente. GPS o espías, vamos, cada movimiento que hacía Kubra, el padre lo sabía. ¿Llegó a ser consciente de eso, de esa vigilancia? No, lo cual le avergonzaría de saberlo, hasta tal punto que, bueno, pues el padre, viendo que su hijo se había completamente desligado de esa forma de la tradición familiar, pues lleno de ira, pues solamente una vez, la típica escena, ¿no?, de que llega a su apartamento Kubra y se encuentra con que su padre está sentado en ese súper ático lujoso de Nueva York, y simplemente el padre, que está acompañado de sus guardaespaldas de confianza, siempre le dice en su idioma, en hindi, le dice: estás fuera. Y se marcha. Entonces eso significa que lo destierra. Ya el padre no quiere saber nada más de su hijo. Y Kubra, bueno, pues se siente muy avergonzado. Le ha abandonado a su padre. Le ha abandonado a su familia. Y sobre todo lo que más quería en este mundo era su hermana. También ha perdido contacto con ella. O sea, me queda bastante clara cuáles son las motivaciones de Kubra, ¿no? Quizás sea la venganza o demostrar a tu padre que eres mucho más inteligente que él. La venganza y arrebatarle lo que más quiere él. Le ha quitado su dignidad, pues quiere arrebatarle
lo que más quiere que está en ese banco. Porque de hecho, el primer paso que hiciste fue hackear ese circuito cerrado de televisión, ¿no? Quizá dejaste alguna marca para que tu padre supiera que había sido no, tú. No. ¿Perdiste la oportunidad de dejarse decírselo a la cara? Decirle, he sido yo, tu hijo, quien ha reventado. Cuando llegue el momento. Lo que presumías, ¿no? Vale, perfecto. Tendré algún sello que lo dejaré claro de que he sido yo. Vale. ¿Y cómo se te ocurrió robar el banco? ¿Se te ocurrió a ti? ¿Se alguien te lo sugirió? ¿Tú se lo sugeriste a alguien a su vez? ¿Y esa persona se encargó de encontrar un tercero? ¿O cómo fue? Yo creo que todo ha sido un poco fruto de coincidencia. Yo sabía que mi padre ha guardado en ese banco algo de muchísimo valor para él. Y las coincidencias han hecho que yo haya descubierto, cuando preparaba el plano, preparaba la tal y cual, pues que apareció ahí una pista de alguien que también estaba intentando hacer ese robo del banco y también de ese objeto, que obviamente es civil. Entonces yo digamos que le he hecho creer a él que él me ha encontrado a mí, de alguna forma. ¿Y qué detalle surrealista se te puede ocurrir ahí? ¿Qué introducir ahí? Conseguiste casi el trabajo, dices, como por casualidad, ¿no? ¿Encontraste a alguien? ¿Lo rastreaste? ¿A dónde te llevó ese rastreo? Yo creo que el detalle surrealista, bueno, tiene que ser muy surrealista, ¿en qué sentido? ¿En místico? El que tú quieras. Un poco en el tono que más o menos... Yo creo que la vez que nos reunimos, Civil y yo, para hablar... Tras horas de dialogar y tal, justo cuando se iba a terminar, pues Civil quizás se percató del sello que lleva en su anillo Cubra, que puede ser pues una espiral de espadas, por ejemplo. Vale. Y ese momento, ese primer encuentro, tuvo lugar pues en un lugar público, en la cafetería, en la calle. Pregunto, o a ambos dos se puede contestar. Yo me lo imagino en un bar de shishas, vamos, de las chimbas. Eso es, las chimbas. Así como, sí, en un bar de cachimbas, entre el humo ahí. Creo que el tabaco me ha frutado ahí, se me ha subido a la cabeza y soy un poco un juguete en tus manos en ese momento, quiero decir. Ahí, esas horas que estuvimos hablando y hablando y hablando, creo que hablé más yo que tú. Y creo que te acabé contando la historia de esa noche, de lo que vi esa noche. ¿Tú sabes quién era esa mujer? No lo sé, pero quizás también el yo solamente estaré fumando, me he dejado un poco llevar también, y puede ser que mis ojos, mi mirada te resulten familiares, y quizás son parecidos a los que viste detrás de ese velo. Perfecto. ¿Y tú, Cubra, reconoces a Civil? Porque tú sí que has accedido a las cintas del circuito cerrado de televisión. ¿Y viste una fecha? ¿O solo viste después, cuando las hiciste un análisis más detenido? El momento que tú en primer lugar hackeaste ese circuito cerrado de televisión, entiendo que también rastreaste a esa persona que encontraba o que trataba de acceder al banco. Quizá también cuando Civil se dio cuenta de quién eras, ¿no? Que eras alguien famoso, pues se pensó que se había dado con el premio gordo, que no sabía cómo quizá había tenido tanta fortuna de encontrar a ese famoso hacker y poderlo enrolar en su misión, o sea, en su grupo de ladrones de banco. Pero claro, ¿tú ya habías accedido a esas imágenes entonces o fue después, preparando el golpe cuando con un escrutinio más detenido viste? Yo dije que las imágenes eran del día antes del robo. Sí, las imágenes son del día anterior del robo.
Sí. Están, tienen esa fecha. Pero sí, tú lo supiste antes, quiero decir. Tenéis una fecha del robo, que es el 5 de abril, sí. Y tú cuando ves esas imágenes, ¿qué fecha después del 4 de abril? El mismo día. Sí, quiero saber si en el momento que tú conociste, tú encontraste a Sibyl, lo reconociste. No. Vale, entonces tú no habías visto esas imágenes hasta que no preparaste, entiendo, eso. Y es cuando tú viste esas imágenes que te guardas para ti esa información. Sí, pues yo he dejado semillas, digamos, la red, uh-huh, hecho para que Sibyl me contratase a mí. Uh-huh, vale. Uh-huh. ¿Alguno queréis añadir algún detalle? Mike, ¿te animas a añadir alguna cosa o...? O si no, empezamos ya y miramos qué movimientos desbloqueáis. Vale, está puteado. Y puteado. Que molaba que ese sello pudiera o hiciera algo, aunque no lo supiera. Ahí como el sello familiar, ya que es de parte del banco o propiedad. El hijo del dueño, casi nada. Claro. No sé. Que no sepa qué hace, pero que sea, no sé. Rafa, vale. Yo creo que Sibyl, el detalle ese de la... Justo cuando ibas a comentar el detalle de la del símbolo, ¿no?, de la espiral de espadas, fue cuando, uh-huh, tus ojos se fueron a mi anillo y lo callaste, ¿no? Claro. Sí, ¿no? No recuerdo muy bien qué era lo que había en ese maletín. Un símbolo extraño, pero estaba agazapado detrás de mi escritorio. Como comprenderá, no podía fijarme en esas cosas. Por supuesto, querido amigo. Pero celebremos con otro trago este feliz encuentro. La venganza de un hijo y la lección de un empleado satisfecho. Muy bien. Pido ahí un vodka negro. Vale, pues cerramos esta última escena de los flashbacks. Y ahora vamos a la parte más mecánica. Decidme qué movimientos cogéis de vuestros libretos. Porque tenemos de desbloquear o una de las claves cumplidas. Sí, yo me he pillado de Smart Thing, que es que puedo apretar las tuercas a alguien usando la razón o la lógica en lugar de la empatía. Uh-huh, vale. Yo voy a coger Not to be fucked with. Alguien a quien no debes joder. Muy bien. Es un no me toque los huevos. Efectivamente. Yo me cogeré el mes with the best. Estáis tratando con el mejor. O así, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Esto sí que tenéis que recordármelo a vosotros, ¿vale? Uh-huh. Muy bien. Entiendo que cada uno lleváis una máscara. Me falta saber cuál es la tuya, Cobra. ¿Cuál es la de Horacio? La de Horacio era Trump. Donald Trump. ¿Pero todos vamos a presidente entonces? Sí, bueno, sí. Vale, coger lo que tú quieras. Sí, tiro por ahí. Sí, tío. El tipo de máscaras de presidentes. Yo soy Washington. Vale. ¿Entre vosotros os llamaréis por vuestros nombres o directamente os llamaréis por la máscara que lleváis? Washington, Trump, Lincoln, ¿no? Lincoln, usamos los nombres... De presidente, ¿no? Claro, sí, claro. Sí. Entre vosotros tenéis, sí, que... Bueno, yo ese claro. Bush, para hacer más fácil. Para Bush. Sí. Bush padre. ¿Padre o hijo? Bush padre. Hombre, el bueno. Bueno, el bueno. El menos malo. No sé cómo decirte. Vale, entonces, a ver... Quiero saber un poco vuestra idea de cómo planteáis el robo. Tal como planteamos en el tono de la partida, en el juego de partida anterior, se habló de hacer algo que fuera dinámico, activo. Hubiese tensión, decía Mike. Tensión. Pues tú no dirás dónde nos metes ahí. Sí, pero quiero saber un poco cómo llegáis a ese lugar, qué plan tenéis. Directamente queremos entrar a... A matar. Vale. Tú dirás. Bueno, eso es mi... Sí. Adelante, ahí. Nadie tiene nada en contra. Entonces yo uso mi portátil como arma, entonces. No, tienes arma, ¿eh? Está bien, Ya, pero aparte. Si vamos a entrar así, portátil que lo uso de escudo, ¿no? Me lo pongo en el pecho.
A tope, a tope, igual... venga, estoy preparado, tengo mi pistola y mi chaleco, actívala. Sí, no obstante, no, a ver. O sea, no digo a matar, pero digo, quiero decir que ya hay... No, a ver, pero hay una cosa importante. ¿Sabes, Dani, que... bueno, Dani, perdón, Cubra, que hay un... O sea, podéis estar ahora mismo, en un momento antes de entrar, en la furgoneta típica que podéis haber alquilado o que tenéis separada, tenéis una barrera perimetral que, digamos, que aislaría totalmente el edificio, que sabéis que se activaría en cuanto alguien pulsara un arma. O sea, ya me dirás tú si es algo que se tiene que manipular desde dentro o desde fuera. O sea, esa primera escena puede ser eso. Sí, tenemos flashbacks para hablar de todo lo que hemos preparado. Exacto, también. O sea, eso también se puede hacer. Pero la barrera perimetral, ¿que es física? Sí, es una colada, o sea, es una muralla de acero que cae. Y que, digamos, unas puertas de acero que caen y aíslan totalmente el edificio del exterior. De manera que no podéis escapar. Pero eso aún no está, ¿no? Eso no está, no. Bueno, obviamente, no está. Es por la noche y vosotros habéis llegado allí y tal, pero no, eso no está. Esos son obstáculos que tendréis que superar. El cómo, eso es a vuestra elección, y el cuándo. Porque no entiendo que esto, a pesar de ser un reloj, no tiene por qué ser de manera consecutiva, tal como está planteado. Entonces, ¿nosotros proponemos la primera escena o cómo está el reloj? No, la puedo proponer yo, pero si me dejáis que la ponga yo, os voy a meter ya allí. En el patio, directamente entrando y rompiendo allí con vuestras armas en ristre. Bueno, armas en ristre. Bueno, pero vais con las máscaras, ¿o no? Entiendo que no, sí. Sí, claro, claro. Sí, ya. Esto tiene que estar a todo momento. Entonces, cuando alguien en un banco ve entrar a testigos enmascarados, sabe que no están celebrando un cumpleaños para nadie. Ah, pero, o sea, ya estamos ahí. Ya... No. A ver, aquí es un poco. Vosotros me habéis planteado la primera de las escenas. Sí, bueno, decíamos, ¿lo vamos a hacer a la fuerza o infiltrados o engañados? Claro. Un poco a lo Blaze in the Dark, pero simplemente eso. ¿Qué estilo nos mola, así en general? Eso es. Es donde quería llegar. Quería proponer algo. Pues adelante. Una primera escena así muy. Claro que sí. Pero claro, ya implica para dónde va a ir la cosa. Entonces, pues vale, dale, a mí me vale. Si no me mola, no te la compro. Pues si me mola, te la compro. Ah, tío. Bueno, vale. ¿Qué pues, es coña, madre? Tú dirás. Yo veo ahí rollo, pues eso, una furgoneta de esta típica de alguna empresa de telecomunicaciones, ¿no? Que. Pues que va por lo que es la manzana del banco y pues parece ser que ha habido alguna avería o alguna historia y para ahí alrededor del banco donde la parte de atrás de la furgoneta estamos nosotros tres con monos de estos de la compañía de telecomunicaciones poniéndonos las máscaras y armándonos cada uno con sus cosas. Uno tendrá yo con mi Uzi, imagino que Bush irá con su portátil, Lincoln con una pistola, y como de esa parte de atrás de la furgoneta retiramos como una especie de hierro que deja abierta en lo que es la estructura de la furgoneta y vemos una tapa de alcantarilla. Ah, vale. Ok. Vale. Sí, entera. Vale, es. Sabemos, o sea, lo único que tenemos claro del exterior es que es nocturno. ¿Vale? Esa misma, quizá, avería telefónica la habéis provocado vosotros. Sí, entiendo. De toda la pinta. Quizá haya sido Cubra el que ahora mismo haya sido el que, bueno, que hizo el problema. Y yo veo una calle, pues un tanto bastante. Quizá demasiado vacía para lo que podría esperarse. ¿Vale? No se ve un alma. No obstante, es una zona también de negocios. En la que, sobre todo, la vida diurna es lo que le da la. No sé, es más vivo por el día. Sin embargo, por la noche está bastante más apagada. Lo único que podéis diferenciar pues, son algunas pequeñas luces o pilotos de LED que se pueden ver a través de algunas ventanas, como que estuviese algún tipo de sistema de seguridad o ordenadores encendidos, se pueden ver por alguna de las ventanas de esos grandes edificios. Quizá haya alguna ventana también con una luz echada, pero en general son fachadas bastante oscuras que contrastarían bastante con lo que a la luz del día nos podíamos esperar.
Estáis prácticamente en la calle, salvo algún coche aparcado, estáis prácticamente solos. Abrís esa capa de alcantarilla y os introducís por debajo del subsuelo. Entrando, ¿dónde es vuestro plan de entrada? ¿Dónde es exactamente? Te pregunto a ti, Civil. ¿Tú has pensado en esto? ¿Tú has tenido los planos ahí? Sí. Sé que hay un acceso, aunque seguro que hay medidas de seguridad, pero nos va a llevar a la zona de control eléctrico, al baño y desde ahí a la zona de control eléctrico. El plan es que cuando lleguemos ahí estén los verdaderos operarios de teléfono trabajando. Y aparecer, encargarnos de ellos y trabajar a partir de ahí. Muy bien, entonces dices que llegas, ¿a qué zona has dicho? Ah, sí, unos baños. Pero no sé si en la alcantarilla, antes de acceder ahí, hay algún tipo de obstáculo. A ver, pues te digo la zona. Sí, veo el aseo. Es donde estaréis accediendo. Pues ahí. Sí, porque de ahí queremos entrar en la zona 5. Que es servidor informático, centralita telefónica. Eso es. Sistema de entrenar seguridad y hackearlo todo. Vale. Perfecto. No obstante, claro, estáis accediendo ahí y el acceso tiene que ser. La alcantarilla, enciende ahí una tapa de alcantarilla ahí arriba. No, pero creo que de la alcantarilla se puede llegar a la ventilación y de la ventilación al baño. Vale. Eso es lo que ponen los planos, vamos. Bien, pues yo creo que no os voy a hacer tirar a partir de aquí. O sea, no, en fin, pienso que estáis en el baño ahora mismo y llegáis. Y sí que es cuando accedéis a través de la ventilación, os desplegáis o os descolgáis y los tres os reunís en este aseo. De momento, escucháis algo de actividad. Exactamente, la puerta está cerrada ahora mismo y no distinguís de dónde viene exactamente el ruido, pero sí parece haber un ruido de voces, de gente que habla, algo de trasiego, de pasos. O sea, parece ser lo que os podéis esperar de un banco. Sabéis que va a haber gente, pero vamos, esto es un banco aparentemente en plena actividad. Vuestras informaciones en ese sentido estarán totalmente acertadas. Ahora sabéis que de la parte 6 estaréis en el pasillo de empleados. Contáis con que hay un par de... Esto es un banco bastante selecto, no hay una gran cantidad de clientes. Calculáis, por lo que podéis saber del lugar, que nunca coinciden más de 2, 3, 4 clientes. Pero sí que puede haber algunos más que sabéis que son esos guardias armados. En ese momento, pero no sabéis quién es. De hecho, no sabéis si siquiera dónde están, porque estáis ahora mismo metidos en el aseo. Pero vamos, hay actividad. Calculáis, por lo que sabéis, que habrá un par de chicas atendiendo a esta clientela, escasa pero selecta. Y vale. Poco más. Yo... con la punta de mis dedos, me imagino llevando guantes de plástico, empujo unos centímetros la puerta del baño. ¿Y qué tengo frente a mí? Vale, pues frente a ti ves, casi te hace que te detengas esa apertura, ves pasar a una muchacha que lleva un fajo de papeles en la mano. Una muchacha que apenas la has visto un vistazo, pero sería posible dos, tres, cuatro cosas. Cogerla. Dime. Y meterla para adentro. Sí, pero es algo arriesgado. Sí, sí. Si fallas, la gente se dará cuenta de que de vuestra presencia quedará patente. Estés allí. Ella dará un grito y alertará de vuestra presencia. Y un dadillo, si os pasa un... ya veo que habéis entrado. ¿Qué pretende conseguir con esto? Que nos dé información
sobre ti. Para adentro, el banco. Así en general, sobre lo siguiente. A ver, lo que pretendo es darle emoción a la cosa. Así como jugador. Como tampoco tenemos un plan. Podéis meter flashbacks cuando queráis, ¿vale? Si quiere emoción, podemos haber entrado pegando tiros. No, pero confiemos en que no ocurre nada. Estupendo. ¿Qué le sumo? Pues es el movimiento de el primero de todos. El get it done es con Steady. Vale. O sea, le sumas un precioso menos 2, ¿no? No, 0. No, 0, perdón. Che. Bueno, no sé si alguien tiene Steady y es más bueno que yo en esto. Nada, esto no es fuera de Munchkineo. Te has lanzado tú, pues te has lanzado tú. Claro. Bueno, pero vale, somos un equipo, estamos organizados. Y el que se dedica a las cosas, supongo que el que se dedica a esas cosas sería Horacio, ¿no? Eso es. O sea, que seamos, que queramos emoción no significa que seamos idiotas. Cada uno pues tiene que cumplir su. ¿No, señor Zivil? ¿Zivil? Sí, yo veo lógico que lo hiciese Horacio, la verdad. Pero me has preguntado qué veías tú. Vale, vale. Pues nada. ¿Has visto una muchacha? No, no. Un 6. Yo tengo. Ah, vale. Dale. Dado en la mesa. Pesa. Dado en la mesa, pesa. Espera, venga, Mike. No falta, te abrazas a ti mismo. Es así. Espero que grites. Bueno, ¿me puedo dejar cazar yo? Y que seguís vosotros. A ver qué sale de ahí. Vale, eso, yo he sacado un 6. ¿Qué ocurre? O sea, mi rollo era, según la veo pasar, abro la puerta y lo mítico, ¿no? De cogerlo por aquí y meterlo para adentro. Vale. Eso es lo que intentas, pero no puedes evitar que ella grite. Ella suelta un grito, se le caen los papeles también al suelo, haciendo ruido. Se caen los papeles y suelta un grito. Y parece que eso hace. Notas un cierto movimiento en la parte, digamos, al otro lado, donde. Vale, yo, en cuanto ella pega un grito, salgo del baño. Lo siento, señorita. Siento haberle dado un susto. Solo estaba buscando a mi compañero. Tienen que estar trabajando ahí dentro. ¿Pero llevas puesta la máscara o no? No. No llevo puesta la máscara. Llevas puesto el mono, ¿no? Eso sí, el de la empresa de comunicaciones. Vale, estás intentando. Yo digo que tienes la máscara. ¡Solo, señorito! ¡Solo soy un atracador! ¿No se ha enterado de la fiesta de disfraces? Es una fiesta de. sé que soy feo, pero no tanto. Vale. La muchacha yo voy a aprovechar a coger. La muchacha está asustada y parece que no se fía de ti. Y ves que retrocede dando pasos para atrás. Con las manos pegadas a las paredes. Parece que casi está mirando para atrás esperando que alguien llegue. Pero ya ha gritado. Ha gritado, sí. Uh-huh. Yo empiezo a recoger los papeles del suelo. Lo siento mucho, soy torpe a veces. Y intento parecer lo menos amenazante posible. Bueno, pues yo salgo y le cojo de brazo sin decir nada y no sé, buscamos un sitio alejando de ella. Vale, pero bien. Ella, seguramente, si haces eso, ya va. Te ha gritado ya, ¿no? Ha gritado ya, sí. Ya hay alguien que puede ser que acudir al movimiento. Y ella, pues, no se fía de ahora mismo de alguien que la ha agarrado, le ha puesto la mano en la boca. No le parece que eso sea una manera de entrar a alguien y las excusas no le han parecido suficientes. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, ella ahora mismo está asustada, bastante asustada, está yendo para atrás. Si el grito no ha sido suficiente, ahora desde luego lo va a ser. Yo hago ahí como que le entrego los papeles. No. Ella sigue para atrás y va a estar y está a punto de echarse a correr. Vale, ¿cómo decís? ¿Te vas a enseñar la pistola? Pues, me abrazo sobre ella. Eso es, gracias. ¿Ves cómo te pegan le pegan un empujón?
desde atrás, que te hace tirar para adelante, como Horacio se abalanza sobre ella. ¡Maldita zorra! Yo aprieto los papeles contra mí y veo el espectáculo de Horacio haciendo lo que mejor sabe hacer. Y miro alrededor para ver si alguien aparece. Vale, en este caso yo creo que, bueno, directamente te abalanzas sobre ella. Tampoco estás pretendiendo, digamos, no ser suficientemente ruidoso, sino que simplemente le haces un placaje y la muchacha cae al suelo. Y veis movimiento, veis que se abre una puerta, que seguramente en tu cabeza, civil, se encaje con la puerta que accede, digamos, de la parte del patio de operaciones a la parte, digamos, del pasillo de empleados. Uh-huh. Es un oído de una voz. ¡Mari! ¿Has gritado tú? ¿Qué ocurre? ¿Puedo con mi portátil activar una alarma de incendio? Sí. ¿Sí? ¿Para crear una distracción? Pues totalmente, claro que sí. Sí. Esto, digamos, que sería. Se activaría movimiento. Tienes un movimiento. ¿Tú qué movimiento has escogido? El Mess with the Best, ¿no? The West. Cuando uses tecnología, ¿no? Para hacer lo que quieres, como es el caso, ¿no? Eso es. Dile al director del juego. Sí, pues venga, pues tírame más savvy y ya veremos qué pasa. Bueno, si eso me dices tú lo que ocurre. Si no te... Nada, yo básicamente lo quiero es crear, digo, mi objetivo es crear una distracción. Uh-huh. Joder, macho. ¿En serio? No es para ir a otro. Hostia, perdón. Porque solamente se me ha tirado uno. Pues tirar otro. Espérate. Pero es que se me ha tapado la tirada, ¿sabes? Bueno, tira otra vez, no te preocupes. Y suma a Savi, que creo que tienes. No sé cuánto tienes. Ya vine a tirar otra vez, ¿eh? Ahora sí. Bueno, 7. Joder. Muy bien. Lo consigo, pero... Muy bien. Lo consigues. Veis que de repente empieza un arma antiincendios a funcionar. Se empieza incluso a salir agua de unos aspersores que hay en el techo, que están dispersos, o sea, distribuidos por todo el techo de del banco, y empieza todo a inundarse de agua. Y un arma machacona se enciende. Has creado una distracción ahora mismo. Esa persona que parecía que preguntaba por Mari, ahora mismo parece que ha detenido su movimiento y oyes gritos asustados de los que supones que sean los clientes, y esta persona, que es una... otra vez vuelve a hablar. Tranquilizaros, se tratará de algún error. Y se dirige otra vez hacia donde están los parte del patio. ¿Tú qué has hecho con la chica, Horacio? Yo me he avanzado sobre ella y lo que he hecho es con mi mano taparle la boca para que... intentar dejarla inconsciente. Vale, yo intento acercarme a ella, la miro a los ojos. Tranquilícese, mi amigo no le hará nada si no nos da problemas. Estamos aquí para llevarnos algo, no para hacer daño a nadie. Mientras ella se pone morada, ¿no? Ante el apretón de... Ella ahora mismo está mirando con los ojos abiertos como platos, totalmente asustada. Es una muchacha joven, bastante atractiva. De unos 20 y pocos, 30, 20 y muchos, 30 y pocos. Solo vamos a ver quién tiene las claves para que no caigan las persianas. Y seguro que usted puede decírmelo. Le digo justo antes de dejar de apretar la mano: como hagas un solo ruido, te retuerzo el pescuezo como una gallina. No se preocupe. Y ayudo a quitar la mano, así como parecer poli bueno. Muy bien, entonces aquí veo claro lo siguiente. Tú estás haciendo un... Yo un screw con... con empatía. Con empatía. Vale. Muy bien. Y le ayudas, te está ayudando... Tiras 3 dados, Mike. Y ahora es un intercambio. De tu dado más alto por su dado más bajo. Sea el que sea. Y veremos qué tirada tiene en total civil. Yo tiro con resolute. ¿Yo tiro 3 dados? No, tú tiras, perdón, me he equivocado, 2 dados. Vale. Se me da la pinta. Tú 2 dados, para 2 dados. Y haréis un intercambio de dado alto, dado bajo.
Vale, pues yo tiro con la noche. Oye, está pasando que algo raro, tío. Ah, este era Dani. Sí, perdón, que estoy probando lo del tirador. Yo saco 4. Oh, joder. A mí no me actualiza esto, tío. Me sale 5. Es que es un 5. Ha sacado 3 y 2. Y yo 1 y 3. Vale. Pues en total es un. Pues en total. Pero tengo menos 1. Sí, hacemos un cambio del 3 por el 6. En total es un 5, ¿no? Muy bien. Muere. ¿Pero qué estáis diciendo ahí fuera? Salgo yo ya con el portátil en la mano. Tenemos pocos segundos para salir de aquí. Entonces yo me giro. Vale, ella ahora mismo, ese apretón de Horacio ha sido tan fuerte que veis como que, o quizás sea por los nervios o por lo que sea, pero ha perdido la consciencia, se ha quedado inconsciente ahora mismo. Seguramente alguien la eche de menos ahora con el arma de incendios. Busca un sitio para esconderla. Ayúdame. Y la cojo por debajo de la sección. ¿Qué escucháis? ¿Por qué no sale? Hay que salir a la posición de seguridad. Intento arrastrarla hasta el baño. ¿Eh? Intento arrastrarla hasta el baño. Vale, perfecto, la dejas ahí. Y busco algunas llaves o tarjetas de estas magnéticas en su cuerpo. Sí, tiene una tarjeta con su. Una tarjeta de estas RFID con un serigrafiadas con el logo de la empresa, el logo del banco. ¿Cómo se llama el banco este? Tiene un nombre hindú seguramente, ¿no? ¿Cómo Kubra es? Bank. ¿Cómo? No, Kubra Bank. Pero Kubra es el nombre o el apellido. Ah, bueno, es el nombre, no es el apellido. Kubra es mi nombre. Bueno, pues esta serigrafiada con ese logo. Se llama Nueva Delhi Bank. Vale, con el logo del Banco Nueva Delhi. Y ahí tiene una pequeña esquinita con su nombre. Marianne Walters. Y una fotografía pequeña de su cara. Vale, pues la arranco y la meto en mi bolsillo. Vale, yo lo que voy a hacer es esconderme en uno de los baños, ¿vale? Vamos ahí, ¿no? Sí, ahí, o sea, meterme dentro. Ah, en una de las cabinas. Exacto. Y esperar a que oiga pasos o que alguien entre al baño para estirar de la cadena. Vale. Y prepararme. Yo me meto en la otra con la chica. ¿Y tú qué haces, Kubra? Estoy flipando con estos ineptos. Estos inútiles pensando quién será el animal ese que ha contratado civil, ¿vale? Solamente está dando problemas. Y yo voy a hacer como que estoy arreglando algo. O sea, como estoy. Voy con el mono de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y me pongo así como a disimular como si estuviese arreglando un teléfono, un ordenador o. ¿Vale? Muy bien. ¿Pero estás dentro del baño o fuera? Yo estoy fuera. Fuera, ¿no? Vale, yo estoy, voy a intentar que ellos no entren en el baño. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Me he puesto ahí, no sé, he abierto una caja de luces, un cuadro de luces o algo, lo primero que haya visto. Perfecto. Vale, pues ahí hay una especie como de. No sé lo que dices tú, hay una pequeña tapa de luces, o sea, de un cuadro de derivación. Lo acabas de desmontar con la mano y salen unos cables de color azulado, rojo y negro y un cable de tierra que directamente, pues. Y unas pequeñas. Pistas, o sea, de letinas para que se conecten entre ellos y ahí se dan a la vista. En ese momento es. Oyes cómo se acercan pasos. Uh-huh. Lo que crees saber es, por intuir, son varias personas, al menos dos. Uno de ellos es la voz esa de hombre que ya habéis escuchado antes. ¡Mari! Está gritando. Sal ahora mismo del donde estés, del baño. ¿Qué ocurre? Hay que desalojar el banco. La arma de incendios. ¡Rápido! Está con. De repente están acudiendo. O sea, tu imagen mental se aparece toda la gente saliendo del baño, menos una persona que no ha salido. Entonces, ese tipo será uno de los guardias de seguridad e intenta desalojar a toda la gente del banco a saber qué es lo que pasa. Pues yo me pongo en medio y digo, la chica. Exagero mi acento y me hago. Somos como técnico de telefonía, ¿no?
Era nuestro uniforme, ¿no? Técnico. Sí, técnicos de telefonía. No, es decir, el técnico de eso, ¿no? Como tú quieras. Es la muchacha se asustó con una rata y corrió hacia el cuarto de la limpieza, señor. Bueno, conforme te ven, ves que uno de ellos acerca su mano a lo que parece ser una pistola, uh-huh. Un bulto en su chaqueta. Y el otro dice, la voz, el que toma la voz cantante todo el rato, dice, ¿quién cojones eres tú y qué haces aquí ahora mismo? ¿Dónde coño has salido? Soy técnico, señor. ¿Qué llamaron técnico? Comprueba el listín de llamadas, ¿no? Nos encargaron para que viniésemos a trabajar. Yo, por supuesto, lo hice. Llamando la típica jugada de que ellos tuviesen que llamar. Pues un flashback. Ahí va mi flashback. Ah. Venga. Vamos a ver ese flashback. Bueno, pues flashback es a Cubra. El típico subido en un poste de teléfono, ¿no? Ahí que se ha subido y está con su teléfono que está llamando al propio banco. Porque yo, a través de mi portátil, ¿no? De mi hackeo, pues pude crear algún tipo de desperfecto o fallo en alguna parte del banco, por ejemplo, una alarma que saltase cuando no pasaba nada, de fuego puede ser, o una alarma de algún tipo de se cayó internet, no sé, cualquier cosa que no funcionase. Entonces, cuando la persona de centralita llamase al servicio el servicio técnico, pues yo estaba esperando la llamada con el teléfono, que yo soy el que recibo la llamada. Sí, buenas tardes, enseguida la atenderemos, mantendremos un equipo enseguida. Y ese equipo somos nosotros. Entonces, para cubrir un poco, cubrir unas espaldas. Vale, va a quedar un registro de vuestras llamadas. Entonces, lo que quieres es crear ese registro, esa llamada, para que efectivamente ellos, cuando accedan a eso, tengan constancia de que hay un equipo técnico de servicio técnico, vale, en el banco arreglando una avería. Venga, pues, vamos a ver. Eso estás haciendo una misma tirada que antes. Entiendo el mismo movimiento, que es el ¿Y de... ¿Y con la actual flashback qué pasa? Si es un flashback... Que, bueno, simplemente me estás diciendo, a ver, no hay tampoco ningún... Ah, vale, no es, ok. Si es un flashback, además, que es sobre un evento mundano que se volviese extraño, además tendrías otra clave y ganarías un movimiento. Pero evidentemente me has dicho cómo formaba parte de vuestro plan. Uh-huh. O sea, al final, que te deja hacer flashback, yo entiendo que puedes hacer un flashback y explicarme que esto es una cosa que estoy antes. Okay. ¿Y que si tengo que tirar? Sí, sí, exacto. Pero con tecnología, ¿activa mi movimiento? Sí, tirarías con Xavi. Entiendo que es un mess with the best, que tú has hecho esto antes, que has usado tecnología para hacer lo que tú querías. Me estás diciendo que lo ideal es que es engañarles, ¿no? Uh-huh. Y si no, pues bueno. Me coserán a tiros, ok. Bueno, ya veremos qué pasa. 10. Ves que uno de ellos al principio te mira un tanto... El que no está hablando te mira un tanto inquisitivo, sin fiarse lo que estás diciendo. El otro lo mira y dice, ¿puedes acceder desde ahí al registro de llamadas? El otro hace un gesto de sentimiento con la cabeza. Saca una especie de... Es como una especie de móvil. Un móvil grande. Y lo manipula. Y mientras te mira, en un momento determinado, se para, te mira a ti y dice, sí, es cierto. Hay aquí un... Se lo enseña al otro. Dice, perfecto, pero tienes que abandonar el banco. Enseguida, estoy intentando... No, no, no. Tienes que venir con nosotros. Ahora mismo has saltado el alarma de incendios y tenemos que ver qué es lo que ha ocurrido. Aquí mismo, ahora mismo, no es un lugar seguro, así que por favor, te coge de... ¿Es posible que...? Para intentar sacarte fuera. Y en ese momento es cuando he escuchado un... y hago a correr por el baño. Tiro de la cadena. ¿Quién hay ahí? ¿Estabas acompañado?
Te pregunto, sí, por supuesto. No trabajo solo. Sí, aquí figura que eran tres. ¿Dónde están tus compañeros? Todos tenemos permiso para hacer nuestras necesidades. No somos esclavos. Aporrea a uno de ellos acerca y aporrea a la puerta. ¡Pom, pom, 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 pom! ¡Acabad lo que estáis haciendo! ¡Tenéis que dejar el banco! ¡Desalojarlo! ¿No estáis ciegos? ¿Estáis sordos? ¿No habéis visto que empezáis a llamar por todos los sitios? Pero aporrea la puerta... No, la puerta de la cabina, de la cabina de fuera. O sea, para llamar. Sí, sí, no, está por, no está dentro de vosotros. O sea, digamos que uno de ellos ha accedido, vale. Porque lleva tratado, el otro permanece en el dintel de la puerta, expectante. En principio no ve nada raro, simplemente veis que están preocupados porque ha saltado de arma de incendios, hay tres técnicos ahí, que en principio no debería... Bueno, sí que deberían estar, pero entiendo que hay que desalojar eso. Ellos lo que ellos piensan. Vale, pues yo entiendo que ha venido a mi cabina, que era la primera que había. Sí, sí, por ejemplo. Y yo voy a sacar, abro el mono, saco la UCI y se ve como está la corredera, ¿vale? Y voy a pegar una patada a la puerta, que voy a arrancar la puerta y le voy a estampar a lo que haya más allá de esa puerta, de la cabina. Vale, pues eso sería un get it done. Eso sería con, entiendo, bueno, ¿es algún movimiento específico para...? No, sería el not to be fucked with, que es distinto. Pero esto sería un movimiento get it done. Y vas a intentar reventar la puerta. Si revientas la puerta, con un 10 más, lo que vas a conseguir, entiendo que es reventar la puerta, sacarla de sus goznes, que impacte al tipo ese que se está acercando. Y de hecho te daría una oportunidad, ganarías una oportunidad contra el otro que está en el dintel esperando y que realmente no está alerta, simplemente está preocupado porque ahí hay tres tipos que no deberían estar metidos. Hombre, la puerta se tiene que abrir sí o sí. La puerta se va a abrir de la patada, pero... Y le tiene que dar una hostia. Sí, pero no incapacitante. De esta manera sería una hostia que podría dejarlo incapacitado, o sea, un buen golpe y quedaría al suelo. Esto, ¿con qué va? Y tú, mientras tanto, Sibyl, estás con la mujer que está con su sentido perdido. Sí, me la imagino y medio gruñendo, tapándole la boca. Y estoy jodido porque la estoy sujetando para que no le cuelguen los pies y se me está resbalando. Y estoy respirando y escuchando atentamente lo que he relatado cuando escucho el ¡pam! Que parece que tiembla todo el edificio. Pues es un 10, ¿no? Me imagino que sea con Resolute. Exactamente no. Me parece que es, si no me equivoco. Pero con Resolute exactamente no sé lo que es, pues. Get it done. Es con Steady. ¿Con Resolute qué es? Un poco extraño. Ah, sí, es con el Put Screws to Someone. Es con Get it done. O sea, tienes un... 8. 8. Si es Steady, sí. Sí, es con... Vale. Entonces, te había comentado por encima cuál habría sido el mejor de los de los éxitos, que sería directamente pues dejar a uno inconsciente y al otro sin posibilidad casi, o por lo menos ganarle la mano de la iniciativa, que lo pillaras distraído. Pero te voy a dejar que me des a elegir. O sea, te doy a elegir, quiero decir. ¿A cuál de los dos quieres? Solamente podrás o bien tener la oportunidad de disparar contra el que está en el dintel y el otro no quedará inconsciente, o dejar uno inconsciente pero que el otro no le ganes la mano. ¿Quién es el guardia y quién es el...? Los dos son guardias realmente. Los dos parecen ser guardias. O sea, los dos son tipos armados. Tú ahora mismo aún no los habías visto. Pues al de la puerta. Quieres ganar, digamos, la mano contra él, ¿no? Sí. Vale, pues abres la puerta. A la puerta me refiero a que está con Cubra. Exacto. Vale, entonces abres la puerta. Notas que golpea a alguien que se queja. ¡Ah! Ahora mismo, entre vosotros dos, está esa puerta abierta. Digamos, subiéndote con una especie de parapeto. Y ves que el que está con Cubra ahora mismo lo pillas distraído y
y sin saber qué hacer. Lo has pillado ahora mismo. No se esperaba que pareciera un tipo hispano armado con una UCI apuntándolo. Era lo que menos en su cabeza, después de lo que estaba viendo, podía llegar a ocurrir. Pues veis cómo sonrío con cara de psicópata y cómo quito el seguro a la UCI y le pego un rafagazo. Vale. Pues el tipo veis que, bueno, que recibe varios impactos de bala y cae al suelo. Vale, yo en cuanto escucho eso, doy un salto dentro de tal, dejo que se escurra la mujer, salgo. Y en cuanto veo al otro que había quedado medio aturdido, le pego un tiro. Vale. Hazme ahí... Y aquí sé que te daría un get it done. Porque aquí entiendo que te la estás... Así como el otro... Como Mike ha conseguido esa sí. Mano. Sí, de hecho estoy... No es algo que haría habitualmente, pero... Sí, entonces tú de hecho estás ahora mismo disparando a través de la puerta. Esa puerta que se ha abierto. Uh-huh. Intuyes por los pies dónde está y disparas. Y creo que es la única forma de que nos liberemos de este primer problema. Uh-huh. Vale, pues eso, en cuanto escucho el golpe, casi imagino su cuerpo pegando contra mi puerta, suelto a la chica y disparo cuatro balas con Steady, ¿verdad? Sí, con Steady. Pues 10. Vale, pues disparas y... Y ves que cae un peso, un cuerpo a plomo. ¡Pum! Vale. Me quedo respirando. Tengo las manos doloridas, ahí casi se me cae la pistola. Y con esfuerzo, apartando el cuerpo y pisando el charco de sangre, voy junto a mis compañeros. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Estáis locos? Al menos ya no quedan testigos. La fiesta ha comenzado. Y veis cómo cae el cargador y pongo otro. Vale, yo cuando dices lo de la fiesta ha comenzado. La señal de vista a todo el edificio, idiota. Vamos ahora a tener a todos los guardias encima en pocos minutos. Quizá el ruido de esas armas de incendio está siendo un poco atronador. Quizá haya conseguido enmascarar los disparos o quizá no. Quizá haya más guardias. Yo estoy convencido de que no. Porque esa una UCI, o sea, cualquiera sabe diferenciar el sonido. Un profesional. Sabe diferenciar el sonido de una UCI de una alarma. Estoy convencido que un pequeño ejército viene hacia nosotros. ¡Vamos! Y salgo de allá hacia la sala de... Vale, perfecto. Yo me estoy bajando la máscara. Uh-huh. Y me dirijo... empiezo a recordar, porque lo tengo memorizado, el procedimiento antiincendios. Creo que esa alarma era parte del plan, porque es lo bueno de un plan de incendios, que te dice dónde va a estar toda la gente en un determinado momento. Uh-huh. Ahora mismo sabes que todos ellos están en la zona 1. Y entonces la clave es que los guardias sí que se van a descubrir. Quiero sobrepasar ese obstáculo de esa manera. Vale. Entonces estás yendo hacia la zona 1. Estoy, lo que estoy es repasando el plan de incendios para... Quiero identificar a los guardias. Porque sé que van a estar en un sitio. O sea, que todos ellos se van a identificar, como quien dice. Vale. Vamos, voy a intentarlo. Sí, perfecto. Es take the stock. Eso es, take the stock. Eso. Entonces, eso, pues, donde se... En la zona 1, me imagino que sí, que se reunirán en cierto sitio o se colocarán en cierta parte los guardias pues, para identificarlos. Uh-huh. Muy bien. Pues, efectivamente, si lo haces, te lo diré. Pues es con... Take the stock, es con este, con Xavi. Uh-huh. Tienes un más 2, ¿no? Sí. Ay, joder, qué lío tengo esto. Vale, pues es un 11. Vale. Pues sabes que el protocolo antiincendios es que son los guardias, en primer lugar, quienes tienen que asegurarse de que el edificio esté siendo evacuado. Por eso estos dos tipos iban buscando a la única persona que quedaba dentro, que era esa Mary Waters. Uh-huh. Sí. Y los otros dos guardias
deberían estar desalojando a la gente. En la zona 1. En la zona 1. Y serán los que efectivamente verás a dos personas. ¡Venga, venga! Vale. Okay. Y si miras, te diré quiénes son. Sí, sí, yo voy a acercarme a la. Si te miras, si hay una celosía, no es una pared. Después. Y es sí, curioso porque los que están pareciendo, parece que están desalojando al resto de los. Clientes, parece ser un abuelo y una niña. Justo eso iba a decir ahí, que uno era un abuelo, perfecto. Pero si los miras detenidamente, verías que. Que simplemente es una especie de disfraz. Vale. Es una niña, pero si la mirases verías claramente pues, un maquillaje para hacerla pasar como una niña. Y al hombre, pues que quizás sus movimientos enérgicos no se corresponden con los de un varón de la edad que aparenta ese disfraz que lleva. Vale. Ok. Pues... Aquí... Aquí lo dejamos, ¿vale? Ok. Metemos aquí el cierre, creo que son las 12:30 y ya está, chicos. Bye bye.